Bueno. Vamos a ver. ¿Por qué me sigo escuchando yo con eco? O sea, es que de verdad es una cosa impresionante. No lo entiendo. O sea, es una cosa que no acabo de entender. De verdad, es que estoy en un sin vivir. ¿Vais a escucharme repetido posiblemente? A ver, estoy viendo si. Estoy haciendo una pequeña prueba. Antes que nada. Ahí está Bueno, bueno, Rob. bueno, bueno, bueno. Joder, macho. Qué potencia, ¿no? Tengo. Sí. La verdad es que se oye bastante bien. Anselmo, ahí estaré. Vamos a encordar un poco a Guillermito cuando falle los tiros. Qué asqueroso eres. Bueno, a ver cómo se oye. A ver, escuchemos. Verdad, es que estoy en un sin vivir. ¿Vais a Esto es muy escucharme bueno. repetido? La verdad es que se oye un poquito de eco, ¿vale? Pero estoy haciendo una prueba de audio. Ahora me veis el careto, no nos pongamos nerviosos. ¡Atención! ¡Ahí estamos! ¡Cracks! Bueno, entonces, os decía, vamos a hacer una pequeña pruebecita. Estáis un poco sucillos, ¿no? Voy a hacer como las madres o como los padres, me da igual. Algo así. Te hacían así, en plan, vamos, ahí, ahí, ñiqui, 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 ñiqui. ¡Hombre! ¿Cómo no? Y por cierto, esto que no da suficiente luz. A ver si acierto a encenderlo. Estoy un poco lerdo, está clarísimo. No sé encender una bombilla. Ya está. A ver, ahí, así. Un poquito más de luz. Krakens. Varias noticias, pero os las voy a ir contando. ¡Hola, Guillermito! Anselmo. Hoy no, Anselmo. O sea, hoy no, tío. O sea, estoy un poco. Estoy concentrado en mis quehaceres, en mis cosillas. ¿Cómo froto? ¿Cómo? Qué muy bien. Ahí. Bueno, novedades. Sin embargo, mando. Tengo tantos cables, tíos, que es que esto es la reversa en bicicleta. Vamos a empezar. No sé cuántos estamos en directo. Oigo un poquito de eco, ¿eh? Muy breve, muy leve, muy mierda, pero se oye un poco de eco. Pero estoy muy contento porque este micrófono, la verdad es que va bastante bien. Y lo voy a hacer a partir de ahora así. Cogerme el micrófono, ponérmelo aquí en la solapa, porque es que el Microsoft es la hostia y este lo tengo aquí para escucharos. Bueno, pues vamos a jugar a Sniper 3, efectivamente. El multijugador puede esperar porque yo soy así. ¿Qué soso está esto sin música, no? Bueno, ahora ya no es cuestión de buscar nada, pero en fin. Hay varias novedades, Krakens, que os quería contar, Enx, y es que, por ejemplo, estoy haciendo pruebas en Twitch. Jesús, es que aquí a la competencia hay que nombrarla así, no es que sea una cosa que se me va la pelota, perdonadme, ¿vale? Mientras eso carga, gracias. Ya podrías haber cargado hace 2 horas. No te frotes, no te frotes, Frodo, no te frotes. Y he estado haciendo una prueba en Twitch con. En. Con Fortnite. Y no, yo no sé si es la plataforma con la que estoy emitiendo desde el móvil, pero va de culo, tíos. O sea, va. Yo, según estaba viendo la emisión, se paraba, se cortaba, está pixelado, voy a borrar el vídeo, claro. Me ha sido una partida bastante buena, porque al final he quedado tercero. Bueno, cuarto, que si no miento. Y me ha quedado muy bien, pero claro, o sea, un desastre y una mierda para mí. Esa es la primera cuestión. Ya os contaré, porque voy a ir contando cositas y tal. Segunda cuestión. Mutantex.online, es que está cargando, ¿queréis ver? No es ningún acto de fe, carajo, fijaos. Está ahí cargando, ¿qué queréis que os diga? Mira, puedo hacerme aquí de momento, puedo editar la escena aquí. Y me puedo hacer más grande. Yo más grande no puedo ser porque ya soy lo más grande que hay en el universo. Pero si acierto, ahí. Luego me hago más pequeño. Porque lo importante es ver dónde vamos a meter la bala a estos desgraciados. Entonces, os decía. Mutantex.online está oficialmente reabierto. Ahora os saludo a todo el mundo porque no estoy viendo el chat. No me agobiéis, no me amarguéis, por favor, que acabamos de empezar. Bien. Habrá alguien que dirá, se lo estará diciendo en serio, que no, hombre, que no, que la vida es un teatro y gana quien mejor interpreta. ¿Tú no sabes esa frase mía? Pues apúntatela. Mutantex.online está abierto oficialmente o reabierto oficialmente y es la caña. O sea, nos ha quedado una página
con nuestro ingeniero informático Eduardo, con Laura, con Sheila, con todos nuestros influencers que estamos aquí cambiando ese pollazo. Esto es el pollazo. En el argot de doblaje. Estamos cambiando los artículos y rehaciéndolos de alguna forma porque hay que cambiar categorías, es la madre que lo parió. Pero he de deciros que nos está quedando una página que lo flipáis. De hecho, dejadme que os lo ponga aquí, a ver si me deja abrir la página. Está cargando, como veis, ¿eh? O sea, yo no me estoy inventando nada. Es que he dicho, bueno, como queda muy bonito poner ahí el cacharro, digo, pues lo dejo puesto. Joder. Por fin estamos en el pueblo minero. Mientras tanto, dejadme que lo coja con la otra manita, ¿vale? Os lo voy a poner aquí para que lo veáis. Luego me veis otra vez mi careto. No seáis exigentes. No sé si me dejará ponerlo a lo largo y a lo ancho. Bueno, más o menos. ¿Y esto es lo que me pone como página web este cachondo? Ah, bueno, que estás editando, Guille. A ver. Sí, pero vamos, tampoco os creéis que está poniendo aquí esto, la página web. De hecho, se ha quedado como un poco agilipollado, ¿no? Ahora. Menos mal, vale. Entonces, lo que estamos haciendo incluso es que me imagino que ya tendría que aparecer aquí. Voy a darle un poquito para que responda y respire esto, ¿vale? Porque este es el directo de Sniper 3, no es cuestión de estar haciendo aquí el gili con vosotros. Pero bueno, oye, ya que estamos estrenando web y portal, quería enseñároslo, ¿vale? No funciona para arriba ni para abajo, o sea que no sepa qué coño estoy enseñándoos esto porque no funciona. Por lo menos el ratón por encima no me deja subir y bajar. O sea que tendré que utilizar el Chrome de la Xbox después. Si le veis aquí el botón de en directo, se supone que se verá este directo. Pero bueno, por lo menos veis un poquito, ya cierro, me hago yo más pequeñín. Por lo menos veis un poquito cómo está la page y cómo está la cosa. Ahora venga, vamos allá. Tengo más cositas que contaros, pero es que estoy muy emocionado. ¿Por qué no íbamos a... voy a saludar a todo el personal? A ver, sorprendedme. ¡Hombre, Rod! ¿Qué pasa? Sí, yo a Guillermito no lo estoy incordiando. Es que es un poco petardo. Ya estamos, joder. Bueno, es que pensar que soy yo mismo el que me dice que soy un petardo... Es que es así, Guillermito. Eres un petardo. Y tú eres un cretino. Pues me voy. Pues adiós. Jaime, ¿cómo estás? Ariel, a la orden. Eduard, esta partida va a ser... Te lo digo en serio, además, convencido, Eduard. O sea, la hostia, con perdón. José, te marca como virus. Qué ascazo. ¿Y por qué te marca como virus? De verdad. LOL, Guille, ¿de qué va el juego? Lo vas a flipar. Axel, Dios, Guillermo. Axel, eres un semidios, en este caso. Bueno, Krakens, vamos a ver si esto se oye. Vale, voy a subir un poquito más el volumen del juegaco, a ver, ahí, perfecto, tampoco me voy a pasar, vale. Le vamos a contar aquí a nuestro amigo LOL de qué trata el juego, y es que lógicamente llamándose Sniper 3, vas a fliparlo, porque va de matar. Sin munición. Pues qué bien, ¿no? Bueno, he de deciros de todas formas, usar, que desde que jugamos la última vez, no recuerdo ni la combinación de teclas ni la madre que lo parió. Sé que había fabricado munición, ¿vale? Activar filtro rápido, pero vamos, esto no lo vamos a meter. Ya lo haré yo cuando estemos offline, ¿verdad, Mood? Efectivamente, señor. Vamos a coger el alijo de armas y aquí os enseño lo que tenemos. La Macmillan TAC 338, que es nuestra arma principal, es la caña, os lo voy a enseñar ahí, chula, pirula. Como arma secundaria, por supuesto, he cogido el Arker AR-15, porque esto de coger el arco en la última partida fue bastante deprimente, por mi parte. Tenemos el cuchillo, tenemos para curarnos... pastillas, botiquín, perfecto, uno de uno, dos de dos, paquete de adrenalina, ¿quieres comprar? Pues claro, tío, adrenalina saco, lo demás ya lo tenemos, el cuchillito, de pistola no podíamos meter otra de momento, ah, bueno, la cara de TM9, sí, claro que quiero comprar el objeto, tío, hasta luego, la Garrett. You got it, anything you want, I got it. Kip silenciador, no sé. Estoy por deciros que... dispositivo de advertencia. A ver. Si cogemos un dispositivo de advertencia, marca a los enemigos dentro de un radio. ¿Qué os parece?
Vamos a cogerlo, ¿vale? Como secundario fragmentación, por si acaso se nos ponen pesados. Vamos a poner aquí en este slot humo. Y aquí sí, el dispositivo asquerosazo. Blindaje tenemos 1800, compramos, sin duda. Y nuestro superdrón. No te quedes... Yo, como se me quede aquí pillado ya nada más empezar el directo, es para... No sé, me pongo a llorar, tíos. Ahí tenemos nuestro drone. ¡Hala! ¡Hasta luego! Vamos a coger nuestro super jeep. Hagamos rápido misiones. Por cierto, aquí tenemos efectivamente las misiones. Conectamos. Guille, Nidia, Edor y yo somos los dioses. Sí. Estamos desde que creó el sol llamado Titanfall 2. Es cierto, tío. Absolutamente cierto. Vale, dos pájaros. Llega el primero, no sé qué, no sé cuánto. Está hecho. Enterrador es Tin Chan Chun. En el acto primero. Vale. Y aquí, pues nada. Oh, muy bien. Oh, estupendo. Sal de la misión. Enterradores. Nos informan de que los separatistas están tomando aldeas enteras de no sé cuánto. Hay cosas que ya hicimos, ¿eh? O sea, que ¿quieres iniciar la misión? Sí. Aislamiento. No he tocado nada desde que jugué con vosotros. Vamos a bajar un poquito. Mood, bájame el volumen un poquito, por favor. Muy bien, señor. Ahí. Mientras estos están contándose su santa vida, este es nuestro campo de tiro. Vamos a poner la radio. Ahí. Y matamos. Vale. Nuestro arma principal, flipándolo. Aquí, bajar elevación. Menos mal que nos pone la ayuda para bajar y subir la alineación, la elevación de la mira. Vale. Perfecto. Y me parece que si sujeto... A ver, cambiamos... Vale, ¿cómo cambio el arma secundaria? Eso es lo que todavía no sé. Tendréis que darme algún... Lo que no tiene es un botón para esconder el arma. O sea que lo siento mucho, mi arma. Abajo. Vamos a coger nuestro cacharrito. Y nos vamos a la misión. Ya está puesto en el GPS. Voy a intentar hacer... Un gameplay rápido, efectivo, maravilloso. Voy a quitarme, por cierto, menos mal que me he dado cuenta, tíos. Tengo que poner aquí la cámara, ¿vale? Porque estoy in the middle of the night. Aquí vais a verlo todo mucho mejor y así veis el arma, la munición y la madre que lo parió. Bueno, creo que de momento se oye. Momento mutuo. Sube un poquito el volumen, tío. Muy bien, señor. Antes de que nos demos un leñazo. Uy, ya está. Vale, creo que este nivel es aceptable. El micrófono funciona de maravilla. Yo me oigo de maravilla. Yo estoy guapo de cojones. Y vosotros sois majetes. Bueno. Venga, majetes. Vamos a dejarlo ahí, porque claro. Siendo yo el que se ha comido el árbol. Os cuento más novedades, Krakens. ¿Me lo va a pasar? ¿Nos lo vamos a pasar? Vamos a pasar de pip madre. ¿Por qué? Porque estoy lanzado, tíos. Estoy preparando ya la temporada 2018-2019. Nos queda un año menos de vida. Hay que aprovechar. Hay que pasárselo bien. Hay que disfrutar con estos directos. Hay que poner algo en el chat que sea positivo. Yo paso en mitad de los centros de control y me la pela. .com, todo. Me da igual. Me como los árboles. Mut, hemos salido de la ruta, señor. Pero si esto es un todoterreno... ¡Oh, Dios! Por ahí sí, señor. Menos mal que Mute es un tío educado. ¡No como yo, Guillermín! Oye, no te enfades conmigo si yo siempre te digo las cosas con cariño. Soy un asistente. Tú me programaste para que sea tu despertador. Sí, mi despertador de mierda. No. Oye, no. Despertador genial. Porque el Mute es un coñazo. Es un tío muy... Además, yo no le veo la gracia a Guillermito, de verdad. O sea... No lo sé, Anselmo. Creo que hay muchas diferencias entre tú y yo. Yo creo que no. Vamos, la principal diferencia es que yo soy genial y tú eres un muermo. Me parece que te estás pasando, Anselmo. Muy bien, Mood, dale, ahí. Al hígado virtual. Punch. Coño, que me dé la nariz. Punch. Perdón por el grito. Perdón. Momentito, que estoy... Pero esto, vamos a ver, ¿dónde está el mapa? ¿Pero esto dónde está, tíos? Joder, qué viaje, colega. Mut, la próxima vez ponme algo de música, yo qué sé.
Un momentito, que estoy leyendo el chat mientras conduzco. Yo soy así. Josep, buenas agentes contra insurgentes. Josep ha llegado. Es un crack. ¿Qué más? ¿Qué más? Y estoy viendo que este juego está chido, pero no sé si me compro este o el No Man's. Joder, tío. Es que son carísimos, macho. Por cierto, el For Honor me lo he pillado gratis por ser Gold en Xbox. Ya sé que los de PS4 os parecerá un poco chino y a mí, si me habláis de PS4, me parece chino. Pero vamos, por ser Gold regalaban el For Honor, me lo he descargado y está ahí preparado. Yo me encanta ir con las luces puestas, como si faros abajo. Ahí. ¿Qué os parece llegar a la zona de combate? Vamos a bajarnos. Primer target on the fighting fucking attention. La trama Anselmo versus Mood se complica y esto va a resultar en un drama existencial. Bueno, vamos a ver, ahora me lo tomo en serio, tío. Redirige las antenas parabólicas 0-3, opcional, no mates a ningún científico. Es opcional. Steady. Go. Y ahora hay que susurrar un poco. Mood, hay una torre de vigilancia, señor. Ya veo. Y estamos con luna llena. ¿Por qué no nos han dado cuenta de que estamos aquí, Mood? Están un poco empanados, señor. Me encanta esa forma de expresarlo. ¿Qué tal si vemos el perímetro? Es buena idea, señor. Muy bien. Pues ahí te dejo. Escaneando perímetro, señor. Vale. Vamos a ver. ¿Desde abajo, Mood? Yo creo que sí, señor. Vale, pero yo creo que subiría. Para ver si esto está limpio. Creo que está limpio, señor. Vale, vamos a aprovechar el combustible. Revélamelo todos los blancos, por favor. Revelando blancos, señor. Uno en el camino central. Perfecto. Tres caminos aparcados, un vehículo. Muy bien, chaval, ya veo. Activa visión nocturna, por favor. Activando visión nocturna, señor. Vale, por si acaso hay alguno escondido. Pero hay buena luz, hay buena luna llena. Ahí tenemos las antenas de comunicaciones. Desactiva nocturna. Desactivando, señor. Bien, como tenemos muy buena visión. Vale. Ahí tenemos otro marcado. Gracias, Mood. Sigo registrando el perímetro, señor. Se te va un poco la conexión, Mood. Lo sé, señor. No te vayas muy lejos, hermano. Volviendo a la ruta, señor. Joder, cómo se le va la pelota a este hombre. Vale, está marcado, está marcado. Batería baja. Márcame más, Mood, márcame más, márcame más, no vuelvas. Muy bien, señor. Intentando marcar todos los blancos posibles, volviendo. Batería baja, señor. Batería baja, señor. Batería ñoña, señor. Calla, coña, Selmo, joder. Dios. Muy buen trabajo, Mood. Gracias, señor. He hecho lo que he podido. Sí, no como otros. No será por mí. Dios, qué paciencia. Paciencia. Buggy algo no es opcional. Oye, luego os leo. Dejadme que me concentre. Luego os leo, prometo, en el chat cuando acabemos la misión. Vale. Yo creo. No sé cómo lo veréis vosotros. 300 metros. Desde luego no estoy pensando en cargármelos. No estoy tan chaveta. Lo que no me mola es que me estén dejando pasar por aquí. Pero parece ser que sí. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Pasemos de ellos. Hay que redirigir las antenas parabólicas. No he hecho esta misión nunca antes, ¿eh? La primera vez con vosotros. Hay una luna llena preciosa. O están empanados o están ciegos. Creo que las dos cosas, señor. Pues sí, tío. El tendido no existe. Los cuervos, bien hecho. Está bien hecho el jueguecito, ¿eh? Diréis que no. Bien, la primera antena no es esta. Es la que está marcada en rojo. Y para acercarnos, tendremos que matar algunos patos, ¿comprendéis, no? Ahí hay otro. Aquí está. Este sí que le vamos a matar. Vale, está marcado. De momento no. ¿Habrá alguna zona de entrar en el perímetro sin que sea por la puerta principal? Creo que no, señor. Pues vaya mierda, tío. Pues es verdad que no va a haber. A ver.
Vamos arriba. Perfecto. Yo voto por una estrategia... ...60 metros, señor. Lo veo. Vamos, vamos. Steady. Vale. No sé si nos han descubierto, tíos, pero tenía ganas de cargármelo y así lo hemos hecho. Vamos a saquear primero el cadáver y recogemos el cuerpecito y nos lo llevamos al seto. Adiós. ¡Hala! ¡Qué bestia! Ahora con cuidado. Están en amarillo, es decir, que saben que estamos aquí. Vale. Ese parece de operaciones especiales. ¿Qué os parece? Vienen más, tíos. Vámonos. Vámonos. No tenía que haberme cargado a este pollis. Pero de verdad que no me he podido aguantar. Vosotros me entendéis, ¿verdad? Neutralize the enemy. Y una mierda para ti. Aquí hay dos. Voy a marcar a este. ¿Están viendo? Perfecto. Ahora cambiamos a secundaria, no os preocupéis, ahí viene este. Vale, fuera. Vamos a ver. Tranquilidad, chicos, no pasa nada. Está todo controlado. Mood, vienen, Seror. Seror, Seror, este va a caérsele las bragas. Uno fuera y dos fuera. Recargando, señor. Bien, uno a la derecha. Mood, se está acercando, señor. Vale. En cuanto venga, nos lo cargamos. Fuera. Perfecto. Asqueroso. ¿Dónde estás? Vamos, 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 vamos. Lo estás haciendo en sigilo y le das un snipazo. Sí, ya. Me han matado. Vamos a reintentarla. De todas formas, ¿sabéis lo que hay que hacer aquí? Sí. Estáis pensando lo mismo que yo. Ah, ¿no lo estáis pensando? Os lo voy a decir. Ya veréis. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos, Mood? Buscar un punto elevado, señor. Claro. Tiro al pato, colegas. No hay otra. Lo que pasa es que vendrán. Pero cuando vengan, estaremos preparados. Encante, Franchen, 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 Franchen. Vale. Vamos a coger el cochecito, leeré. Que si no, nos tiramos aquí. No habrá que hacer toda la ronda, ¿no? La madre que lo parió. Toda no, pero vamos. Sugiero apagar las luces, señor. Apaga, apaga. Vale. A ver si estos dos mendas se callan. Por favor, gracias. Maldita sea. Eso digo yo, Giuseppe. Maldita sea de mierda. No iba mal, ¿eh? Lo que pasa es que... Claro, esto no es Titanfall y estoy acostumbrado a una... O sea, que esto vaya un poquito... ¡Quieto! ¿Dónde vas? Anda, que voy yo para James Bond. He aparcado el coche a una distancia prudencial. ¿Veis? Mood. Muy bien, señor. Vamos a intentar marcar a todos los que podamos. Todo tuyo, amigo. Marcando objetivos, señor. No se preocupe. Vamos arriba. Vamos, amigo. Vale. Por aquí parece que no hay nada. Sigue, Mood. Ahí está nuestro amigo. Marcando blanco, señor. Bien. Quiero además que me marques las torretas principales de comunicaciones, porfa. Están marcadas, señor. Bien. Sigue, sigue marcando el perímetro tal y como vas. Otro blanco asignado, señor. Deberíamos ir por la izquierda, yo creo, ¿verdad? Es posible que sea la mejor ruta, señor. Por lo menos la que está más limpia. Estoy intentando transmitir, señor. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Sigue. Sigue. Ah, casi, casi, casi. Recuperando la conexión, señor. Vale. Has marcado mogollón, tío. Y desde aquí, que es donde estábamos antes... Vale. Curioso que por aquí no pierdas la conexión. Pero me vale también. Baja un poquito, porfa.
Bajando, señor. Vale. Batería baja. Baja, baja. Baja. Pasa por el medio. Muy bien. Arriba. Vale. ¿Se han visto? Creo que sí, señor. Están alertados, señor. Vale, vuelve. Vaya plan de reconocimiento que hemos hecho. Vamos a saco. Están disparando al aire. Qué majos son, ¿no? Tranquilidad, chicos. Veréis que esto nos lo merendamos. Si hay que entrar en modo a lo bestia, en modo a lo bestia. No hay ningún problema. 100 metros, señor. No tengo problema, tíos. Además están empanados. Fallo, señor. Pero este no. Rasca. Y adiós en todo el ojo. Ya tienes 3 ojos. Es mejor. Buen tiro, señor. Vale. Atención. Están todos revolucionados. Fijamos 50 metros y recargamos. ¿Y qué hacemos, chicos? Un punto elevado, señor. Efectivamente, amigo. Sí, sí. El soporte lo voy a dar yo a ti. Se tienen morteros. Oye, divertido este segundo intento, ¿no? Sugiero subir, señor. Eso intento hacer, pero no sube. ¿Por qué no sube? Qué asquerosos. Nos lo han capado. No pasa nada. Sí, sí. Vosotros disparad morteros, que yo cambio mi arma principal y armo la de San Quintín. Cuidado ahora, señor. Sí, pero por la parte central no vamos a entrar. Muy bien, señor. Vamos por esta parte de aquí. Lo bueno es que no saben ni por dónde venimos. Hay 2 a la izquierda, señor. Muy bien. No te preocupes, que estos son míos. Ese, para empezar, es un pato muerto. ¿Estamos en 50, Mut? Sí, señor. Está fuera. Ven aquí, bonito. Cuidado por la retaguardia, señor. Gracias, Mut. Están muy empanados. Es suyo, señor. Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. ¿Pero qué hace? ¿Está bailando? La Mari Morena, la Macarena. Adiós, hermano. Buen tiro, señor. Ha sido un disparo, hermano. Buen disparo, señor. Gracias. Cambiamos a secundaria. Agachamos el culo. Posiblemente te vuelva a pedir un vuelo, Mut. Cuando usted quiera, señor. Vale. Vamos a cargarnos algún pato. Silenciador agotado. No pasa nada. Ahí está el de los morteros. Está fuera. Se acabaron los morteros. Con cuidado ahora. En cuanto me cargue a todos, tíos, empezamos a redireccionar todas las antenitas. Este me está buscando y me va a encontrar. Cuidado, señor. Uno fuera. Y este que está empanado. Cuidado. Joder, tíos. Vamos, ven, ven, ven. No ha recargado, señor. Lo sé, lo sé. Me van a matar, está claro. ¡Dios! Entrar a lo bestia. No es un buen plan. No, no me gusta el buen plan este. 30 minutos de juego, señor. Ánimo. Ya. Si nos hubieran contratado como James Fong, estaríamos despedidos. Fue culpa mía, señor. No, yo te dije que bajaras. Fue culpa mía, no pasa nada. Está bien, señor, es culpa suya. Bueno, es culpa tuya. ¿Sabemos algo más de los satélites? Sí, que hay que coger el coche. Joder, qué plan, qué plan, qué plan. Vamos, esta es la buena. Os lo prometo, por la gloria de mi padre. Me queda 1 hora y media para hacerla y la haré. No quedarán espectadores en la retransmisión, pero me da igual. La haré porque tengo mi punto honor. Por cierto, estoy contando la novedad. Y es que aparte de que Mutantex.online está abierto, he de deciros
que acabo de inaugurar un proyecto que tenía en mente desde hace tiempo, que está oficialmente abierto a todos los que queráis visitarme y dejarme vuestros comentarios de mierda y estas cosas. Se llama Chotolandia. He abierto el canal en YouTube, pero está más en pelotas que la madre que lo parió. Vamos, Mut. Muy bien, señor. Ahora no bajamos tanto y ya veréis. Muy bien, señor. Vale. Visión nocturna, Mut. Cambiando a nocturna, señor. Vale, ahora vamos a hacerlo desde arriba, tíos. Vamos a hacerlo bien. Incluso estoy por... No sé si hacerlo desde la izquierda o desde la derecha. Pero vamos. Es que fijaos, una está aquí arriba y las otras dos están ahí. Flipáis a cuadros de colores. Más bien, Mut. Haz un barrido, por favor. Perimetral, señor. Sí, 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 sí. Intentando obtener imagen. Señor. Ahí estás. Te vuelvo a recuperar, hermano. Marca, 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 marca. Márcalos a todos. Yo creo que tenía más silenciador para el arma principal. Y la verdad es que no. Una caca. Vamos a intentar la otra vía. ¿De acuerdo? Ahí arriba está esa peña. Ahí hay otro ahí. Por cierto... A ver... ¿Dónde estaba el de...? El del mortero está por aquí, que debe ser ese. O por aquí. A ver. Es que nosotros hemos entrado, tíos, desde una zona que la madre que lo parió. Pero bueno, no pasa nada. Hay que arriesgarse, joder. Volviendo, señor. Batería baja. Vale, vuelve, no hay problema. Ya más o menos tenemos un mapa de la zona bastante aceptable. Vale, voto por el camino de la izquierda. Yo también, señor. Y sobre todo sin pegar un solo tiro, tíos. Silenciador agotado. Hay que joderse. Apretar el culo para no caerse. Base de comunicaciones. Nos han dejado nuestros amigos los programadores una ruta alternativa, que es esta. Cuidado ahora, hermano. Vamos directamente. Porque si hay movida o tiros, hay que buscar un sitio seguro. Está más claro que el agua. Os desboxe yo con novelas mexicanas. Joder. Mételos con sus poderes de Dios. Es que me parto con Axel. Eres un crack en ti. ¿Te imaginas? Cojo y levanto la mano y digo... ¡Estáis todos muertos! Bueno, he de deciros, queridos Krakens... Vamos a meternos por aquí dentro. Tenía que haber cogido un arma con silenciador, ¿no? ¿No os parece? A ver, opciones. No mates a ningún científico. Vale, ahora lo que necesito es saber cómo cojo... Que ya lo he visto. Vale, esta es... Y esto no es. Y este... Vamos, te tiro a tiro. No, porque te van a dar tontino. Vale. Debería probar todas las armas secundarias y toda la movida esta. Justamente RB. Joder, tíos. Tenía que haber probado antes de jugar. A probar con silenciador y toda la banda y toda la pesca. Porque claro, jugar así es un poco... Vale, puerta cerrada. Aquí no se puede hacer nada. Pues ala. Sigamos nuestro plan. Es una misión que va a costar un poquito más de lo que yo pensaba, ¿eh? Os lo digo como lo pienso, colegas. Lo que quiero saber es cómo carajo cojo la pistola, tíos. A ver, hacia la derecha nada, hacia la izquierda nada. Y hacia arriba el dron. Vamos a sacarlo otra vez, ya que le he dado... Por si acaso aquí hay alguno más. Vale, aquí tenemos a este. Joder. Otra vez he vuelto a hacer lo mismo. Lo siento, señor. No, no, si ha sido culpa mía, tío. Con la leche. Además, lo acabamos de alertar. Lo siento. Bueno, como veis, todo muy sigiloso. Como veis, ¿vale? Muy bien, muy bien. Se acercan enemigos, señor. Lo veo. Si pudiera despirar a través de esto, les podría matar. Pero como no sé dónde están, vamos a coger siempre nuestro culo protegido, tíos.
Vale. Joder, colega. Madre mía. No tengo Netflix, tío. ¿Para qué quiero Netflix si tengo esto? Como quien dice. Qué fuerte la que me han metido. Complicado, ¿eh? Complicadito, complicadito, complicadito. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué drama. Va. A ver, vamos a probar. Otra vez a la camioneta. No os preocupéis, que os juro que en 2 horas me hago la misión. Manually, ni el retarding. A la para adentro. Intentémoslo otra vez, señor. Sí, tío, en cuanto saco el dron, no hay que sacar el dron. ¿Veis? De estas cosas se aprende. Me imagino que los mejores ejércitos del mundo tendrán preparadas estas opciones de simulación, porque, claro, porque... ¿Les pongo la radio? Pues no me da la gana. El retrovisor es un poco hander, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo. Se lo vamos a comprar. Iba a hacer una locura, que es entrar con el Jeep directamente, pero no haré esa locura. Quiero hacerlo bien, no en plan pirado mental. Venga, vale. Para aquí. Bueno, Mood, vamos a ver. La tercera habla vencida, macho. Muy bien, señor. Perfecto. Vamos a tener el mapa preparado. Sabotaje. Vale. Qué difícil, tíos. Venga, arriba, Mood. Muy bien, señor. Escaneando. Venga, tío. Sube, sube. Ahí estamos. Venga. Vamos a intentar... Aquí en el caminito... Ah, mirad, chicos. Qué interesante lo que hay aquí, por aquí arriba, ¿verdad? Creo que es una muy buena opción, señor. Yo creo que también, tío. Tú sigue marcando blancos, por favor, Mood. Vamos a... está claro que hacerlo con sigilo no va a ser posible, tíos. Mood, volviendo, señor. Vale, tío. Bajamos un poquito. No lo hagamos muy comprometido, por favor. Ese está. Ese está. Arriba había otro. Búscalo, Mood, por favor. Buscándolo, señor. A ver, tío. No lo veo. Estará por ahí escondido el cretino. Por esta parte nada. Haz otra ronda, porfa. Acabo de marcarlo, señor. Ya te he visto, ya te he visto. Muy bien. El que estaba por aquí fuera, ah, está ahí. Bueno, lo que os propongo es esta ruta, tíos. Por este caminito al verde. Ahí está, ¿vale? Creo que tengo que volver, señor. Vale, pues nada, vuelve, tío. Porque creo que está todo. Vamos a aprovechar, a hacer un último zoom mientras estás operativo, hermano. Vale. Volviendo, señor. Vuelve, vuelve. Vale, vamos a coger el caminito al verde, tíos. Vamos a intentar hacerlo bien. Vamos, 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 vamos. Lógicamente tendría que haber patrullas paseando por aquí, pero bueno, el juego está lo suficientemente bien como para no quejarnos ni ser tocapelotas. En Chotolandia, que es la cuenta de Instagram, aparte de la de Mutantex.online, muy bien esos cuervecitos ahí pasando, muy bien. Tenemos cuentas de Instagram oficial, Mutantex.online, jolín con... Voy a beber, tíos, demonios. Vale, la de Mutantex.online, que es la del portal oficial, otro que acabo de marcar. Vale, desde aquí podemos marcar incluso algún blanco más si apareciera o apareciesen, cosa que no parece que no, sigamos. Igual han puesto alguna patrulla por aquí, ¿eh? Yo lo pondría si fuera programateur, pero nunca se sabe. Y por aquí había uno que no he conseguido fichar y que no sé si está por aquí. Acaba de marcar otro que quizás sea ese, pero tendría que estar por aquí. Vamos despacito, Guille, porque si no te vas a tirar 2 años. No sigas que te vas a caer en el precipicio, Cholik. Vale. A ver aquí... Ahí está, ahí está. Fijaos. Ahí está. Ese. Marcadito, Leré. Por aquí no veo otro. ¿Adentro hay alguno? Ese es un científico. Parece unas piernas que no se mueven. Vale. Sigamos.
Habrá que pasar por el tronquito este. Sin embargo, quiero mirar por aquí abajo a ver si hay alguno. Vale, por aquí no hay nada. Y por aquí tampoco hay nada. Perfecto. Vamos. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Vaya pedazo de luna. Es el mejor día para hacer una misión de sigilo. Vamos, que lo flipas. No, no, sigue, Guille. Sigue, sigue, sigue hasta que se acabe el camino. Vale. Vamos a ver si por aquí, desde aquí arriba, vemos alguno más. Es mejor hacer dos o tres misiones tranquila, tranquilas, ¿vale? Que hacer 18 en plan mal, Warry Page. Si al final me descubren, bueno, pues, joder. Para eso es un juego de sigilo y puntería. Pero hacer así misiones porque sí, en plan Locatis, no me mola, ¿comprendéis? Hacerlo un poquito inmersivo. Vale, ahora lo que permite... Me dan ganas de cargarme... ¿Hay otro al fondo? Mirad, mirad, mirad. Mirad lo que acabo de ver. Ahí está. Sí, sé lo que estáis pensando. Muy bien, señor. Ahora, eso sí, no bajemos mucho, Mood. Perfecto, señor. Vale. Pero tampoco subas hasta la estratosfera. Estratosfera, tronco. Muy bien, señor. Además, desde aquí, como te tengo conectado... Ahí está otro marcado. Perfecto. Ahora estamos marcando enemigos que antes no veíamos desde la lejanía. Está curradito, ¿eh? El escenario. Vale. Aquí no hay nada. Vamos a hacer un pequeño zoom por si acaso hubiera alguno cerca de las zonas de sabotaje. Es que es una son misiones para hacer en una horita, vamos, si te las haces bien, ¿eh? Si eres un crack. Lógicamente no es la misma velocidad hacer un gameplay que hacerlo tú solo en el que te la pela todo.com. Aquí tenemos un poco la premura de tiempo. Mood, de hecho, 42 minutos de retransmisión, señor. Vale, tío, ¿veis? O sea que es que tampoco tenemos aquí todo el tiempo del mundo. Tranquilidad, sé lo que me vais a decir, que no baje mucho, pero no bajo. ¿Dos al fondo? Creo que sí, señor. Márcamelos. Quieto. Márcalos, Mood. Márcamelos. Batería baja, señor. Márcamelos antes, por favor, Mood. Márcamelos, tío. No consigo marcarlos, señor. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Tengo que acercarme, señor. Bueno, venga. Acércate. Si me puedes marcar esos dos. ¡Mierda! Bueno, sabemos que hay dos en la parte central, tíos. Joder. Vamos a ver. Es que quiero por lo menos hackear esta primera, ¿vale? Más sin silenciador. La verdad es que estoy como una puta cabra. ¿Os acordáis en la primera misión que tuvimos que volver a la base para cambiar el arco y las flechas? Pues no os creéis que es tan mala opción. Vamos a ver, tíos. Está nuestro científico, que espero que no grite mucho. Si entrando en estas zonas de aquí pudiéramos apagar las lucecitas, sería la reversa en bicicleta. A ver, que no me vean subir. Por aquí no tenemos nada investigado, Guille. Vale. ¿Veis? Aquí tenemos la primera cosita que desconectar. Usamos. Fuera. Perfecto. Espera que salgan los científicos y podrás colarte. Bien, o sea que ahora esperamos a que salgan los científicos porque estarán mosqueaditos. Vale, y yo cojo y me colaré. No vamos a hacer asomarnos mucho. Hasta que lo diga para que asome todo el careto. Esos dos están ahí flipándolo. Vale. Ahí están los colegas. No vendrán aquí. ¿Cómo que no vienen aquí? Claro que vienen aquí. Me los voy a tener que cargar, pero con un tiro en la chola. Justo lo que no quería. ¿Hay más? ¿Hay más? Vamos a esperar. Uno. Ya sé que no debería matar a los científicos, pero es que me van a delatar, ¿comprendéis? Hola, tú te callarás, ¿no? Vale, fuera. Aquí hacer la misión secundaria va a ser un poco complicado. Y ahora sí, jugamos al pato, chicos.
Deseadme suerte. Recargando, señor. Gracias, Mutt. Menos mal que tenemos los blancos marcados, porque si no sería imposible. Capullo este. Mierda, 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 mierda. Estoy muerto, estoy muerto. No. Aquí anda. ¿Dónde estás? Tienen cuidado de la leche, ¿eh? Ups. Boom. Vamos a curarnos, chicos. Ahí viene. Ahí viene. Todo nuestro. Ven, ven, ven. Ya saco, tíos. Sin munición. Es para fliparlo. Vaya plan de misiones, tíos. Tenemos que volver a coger munición. Es increíble. Venga, abortemos. Oh, por favor. Así no hacemos carrera de ti, Guille. Hombre, Nidia. ¿Qué pasa, colega? Entonces, mejor este no me lo conocía. Pues espérate. 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 Que va a ser flipante. Te vas a reír. Tres intentos llevo. Tiempo de juego, Mutt. 46 minutos, señor. Joder, 46 minutos, tíos. Qué drama. Ah. Tomadísimo Mutt, efectivamente. Como no podría ser de otra forma. Vale, vamos a coger munición y armas, tíos. De hecho, aquí como necesitamos sigilo, es importantísimo. El arma secundaria. Vamos a ver, mesa de trabajo, pim pam pum. Estabilidad del proceso, modificar. A ver, silenciador Macmillan. Reparar. Bueno. Vale, ya lo tenemos. Tenemos el cargador normal y el mediano. El mediano, por supuesto. Y dejadme que vea. Es que no sé, estoy por coger el Archer. No, tenemos mucha potencia de fuego. Vamos a coger balas. Compramos 22. Vale. Ahora del arma secundaria. Vamos, otra vez. Vamos. Claro, yo estaba aquí disparando justamente al empezar la partida y no me acordaba de que Archer y arco compuesto. Hostios, me lo estoy pensando. A ver si tenemos con esta... Es que con esta no podemos equipar. Vale. No tengo pasta, tíos. Es acojonante esto. Esto es alucinante. Nos vamos con el arco iris. Mierda, tío, qué mierda. Vale, vamos a ver si podemos hacer un viaje rápido, que creo que sí, a ver. Vale, punto de viaje rápido, vamos allá. Y probamos. Esta es la definitiva, señor. Sí, eso espero, macho, porque si no, vaya plan. Arco, arco, Axel. Efectivamente. Vamos allá. Viaje rápido, tíos, a saco. Fuera luces. Vámonos. Canta algo, Mutt. Qué alegría, señor. Qué alegría, señor. Vamos a matar, señor. Para. Pero esa mierda de canción, ¿quién te la...? ¡Yermito, yo tengo otra! Vamos a matar a los lerdos. Vamos a matar a los lerdos, Alejo. Vamos a matarlos. Todos, todos, todos morirán. Todos morirán. Vale. Estamos quieto. Vamos a hacer la aproximación de Mutt, pero... desde él, me como el arco, ¿eh? Parecemos Pocahontas en versión masculina. ¿Qué pasa? Chotolandia en Instagram. Este espacio lo patrocina Chotolandia en Instagram. Tengo preparados. Siempre que voy por este caminito parece que hago el espacio publicitario, tío. Soy tan bueno. Qué grandes cantantes, qué ascazo, qué mierda. ¡Top! Chotolandia, tíos, en Instagram. Ya tengo 13 seguidores. Soy buenísimo. Vamos, Mutt, a trabajar. Muy bien, señor. Venga, tío. Volando rápido. Márcamelos a todos. Sí, señor. Le noto alterado, señor. ¿Qué coño voy a estar alterado? Lo que estoy es aburrido de no acabar la misión esta. Paciencia, señor.
es la madre de la ciencia. Es la madre de la madre que lo parió. Lo que usted diga, señor. Pobrecito, qué mal te trato. No os preocupéis, no siente ni padece. Es un asistente virtual, es como vuestro Siri, vuestro Cortana, vuestra mierda. Vale, no siente, no padece, no tiene sentimientos. Creo que sí tengo sentimientos, señor. ¿Qué coño vas a tener sentimientos? El único que tiene sentimientos es Anselmo. Yo sí. Bueno, la verdad es que yo creo que estoy programado para que me la pele todo un poco, pero a mí me caes bien, Guillermito. ¿Esos son sentimientos? Bueno, sí, más o menos. Pues me caes muy bien, no sé. Te veo diferente al resto. Eres más divertido, más sano, más... ¿Más qué? Más analítico. Joder, Anselmo, al final te voy a elegir como asistente principal. ¿Ves? Si es que ya lo decía yo, si es que el Mutes es un coñazo, es un petardo. Me estoy quedando sin batería, señor. Joder, tío. Anda, vuelve, petardo. Anselmo, desconecta, por favor. Joder, tío, tenemos que volver otra vez. Claro, tenemos que desconectar eso y... Y salir rápido del bicho. No quedarnos como hemos hecho en plan ala. Desconecto el ordenador. Uy. Me encanta correr y hacer el derrape. Derrape celestial. Ya veréis. Qué leñazo me voy a pegar. Un momentito. Aquí es donde hemos hecho nuestro derrape celestial. Abajo. No tenemos mucha munición en cuanto a armas principales, ¿eh? No os creáis que está la cosa tan... Yo iría más despacio, señor. Ya, joder. Un momentito. Creo que hay uno fuera. Efectivamente, señor. Vale, vuelve, que está ahí. No me ha visto. ¡Qué malo es, Guille! ¡No le has dado! ¡No le has dado! A tercera la... Le has dado, macho. Y no has comprado botiquín. No tenemos dinero, señor. Es verdad, tío. Es muy triste nuestra existencia. Están en modo... ¡Hunting Mander! ¡A correr dentro! Al final estas misiones... Ah, esto ya no me vale. Qué bien, me lo podéis haber avisado, ¿no? Tíos mierdas... Recomiendo cazar, señor. Claro que sí. Vamos, aquí no vamos a quedar. Desde aquí vamos a darle a todo el personal, a toda la banda. A ver. Cuidado ahora que no se nos cuelen por aquí. Hay uno ahí detrás. A ver si le veo a la chola. No le veo. Ahí está este. Este no estaba marcado. Fijaos que se va y a dónde va este. Está. Cosas tiene este juego más curiosas. Un momentín. Madre mía. Qué drama, Guille. Qué drama. Antes de que venga el otro. Ahí viene. Es más que no me ha dado porque tampoco tengo mucho botiquín. A ver, en cuanto suba le damos. Si esto consiste en que les llamas la atención y les esperas. No tiene más. A ver, eso sí, el arco aquí no vale para una mierda. Ahí viene, chicos. Uno, dos, dos. Vamos. Tres. Vamos. Más. Quieto. Quieto, coño. Bien hecho, señor. Ya, pero es que vienen más, hermano. Me pongo a saquear cuando viene este. ¡Qué momento! En todos los huevillos. Y no le doy. Cúrate, hermano. Vamos. Esa bendita. Bendita venda. Recargando. De momento bien, señor. ¿Este está vivo o qué hace? Uf, qué plan. Hay que saquear los tíos porque necesitamos pasta. ¿Comprendéis, no? Por eso saqueo. ¿Me ha dado tiempo a saquear a este? Sí. Ahora con cuidado habrá que sacar otra vez aquí a Mut. Recomiendo, señor. Joder, qué plan. Estoy sin botiquín, estoy sin nada, estoy solo. Hay otro ahí al fondo. A ver.
Mut, todo tuyo. Muy bien, señor. Vamos, hermano, que no te va, que no te disparen, ¿eh, colega? Sí, señor. Vale, esta zona está despejada. Podremos meternos en principio. Retaguardia despejada. Joder, vaya misión. Qué drama, tíos. De momento están en alerta, pero están bastante empanados. Y en cualquier caso, pues está también. Esa parte de aquí abajo que me preocupa demasiado. Ya subo, ya subo. Bueno, me encanta ese golpecito, Mut. Lo siento, señor. Vamos, vamos, Mut, sal de ahí, joder. ¡Qué drama! Esta parte está marcada, señor. Parte central, machote. Vamos. El gameplay de hoy es esta misión, ya sabéis. No hay otra. ¿Fortnite? No. ¿Take cover? ¿Cómo que take cover? Te parto la cover. Creo que no hay más, señor. Vale, pues entonces haz una cosa. Me da miedo que bajes tanto, hermano. Vuelve, vuelve, vuelve. Vale. Ups. Vale. Hay que asomarse, Guille. Escucho pasos. ¿Vosotros también? ¿Dónde están? Toda la chola. Recargando. Volviendo a la zona segura. No, no. No me vais a pillar, cabrones. Ahí está. El otro. Toda la chola. Muy bien. Buen tiro, señor. Vamos. Vamos, Mut. Estoy leyendo presencia, señor. ¿Dónde? No estoy seguro, señor. Joder, qué drama. Bien, ajusta, porfa. Tenemos 140 metros. Ajustando, señor. Es un tiro muy lejano. ¿Está seguro, señor? No, no estoy seguro. Pero le voy a disparar. ¿Por qué seré tan bueno? No lo sé. Va por todos vosotros. ¡Hasta luego! ¡Oh! Se ha quedado ahí, colgado. Este va a morir también. No te muevas, no te muevas. Steady. Hasta luego, hermano. Otro tiro a la chola. Cuidado con las balas, señor. Tienes toda la razón, tío. Aquí disparando a distancia y no... Pero es que quiero saber si habrá alguno aquí. Vamos a intentar... Registrar a estos colegas. No voy a gastar una bala en disparar a la lucecita. Vamos, dámelo todo bonito. Tú también. Grachemile. Vale. Y ahora cogemos el arma secundaria. Ajá. Vale. Lo que tengo que saber es cómo cambiar el maldito arma secundaria, macho. Escanea, Mut, porfa. Escaneando zona, señor. Creo que estaba bastante limpia y que esta parte estaba ya, pero no estoy seguro. Sí. La parte de la entrada está limpia. Veamos la retaguardia, Mut, por favor. Escaneando retaguardia, señor. Vamos bien, chicos. Vamos muy bien. Ahora, si Guillermito no la caga, es posible que hagamos esta misión... En 15 o 20 minutos. Id dejando vuestro like, anda. Más de uno dirá, hasta que no te los cargues a todos, no. Joder. Creo que había otro Mut. De hecho, volver antes de tiempo, soy gili. Vale. Bueno, vamos a entrar en la primera zona. Ahora sí que ya, entre el arco y la bicha, me da como un poco lo mismo. Aquí habrá... ¿Técnicos o no habrá técnicos? No, es que odio cargarme a la gente, ¿sabéis? Que sea un agente secreto. Vale, ¿dónde está
¿Dónde están los mandos de los mandos? Por favor. Aquí. A ver. Joder, tíos. Increíble, pero cierto. La primera zona de sabotaje no está aquí. Sí, veo, estoy viendo el mapa. Es la zona amarilla que vemos detrás. Pero quería asegurarme de que todos los bichos están comprobados. Pues nada, tíos. Hay que jugársela. Vamos allá. Vamos a ver si la zona de sabotaje está en una zona limpia. A lo mejor hay que bajar, no lo sé. Es la primera vez que hago esta misión. No os preocupéis. Vamos a ver. Joder, tíos, ¿cómo es posible? Estos son los nervios de la primera vez que te metes en la zona. ¿Será posible, tío? Pues no están aquí. Yo me aseguro, tíos, por si acaso, porque basta que te saltes un puntito de control. Esta zona de aquí tampoco. Vale. Si vosotros veis algo, me lo decís por el chat, cabronazos. Pero vamos, está clarísimo que ahí no. El tío está debajo de nosotros. Tenemos un blanco, señor, justo enfrente. Vale, vamos a intentarlo. Vale, es el mortero. Tenemos abajo a nuestro colega, pero francamente no me apetece nada bajar. RT para realizar qué, que ponía ahí. ¿Esto qué es, tíos? Nada. No habrá que subir escaleras o algo, ¿no? A ver. Dejadme que vea. No quiero meter el cuezo. ¿Cómo se hace el sabotaje? Joder. Ahora que tengo la misión también encarrilada, bueno, no pasa nada porque puedo seguir cargándome todos los patos, pero... Ahí está nuestro pato. 100 metros, señor. Bajando a 100 metros. Va por vosotros, Krakens. Adiós. Buenas noches. Limpio. Perfecto. Mod. Escaneando zona, señor. Buen trabajo. 10 balas. Esto está que arde. Había uno por abajo, ¿verdad, Mut? Intentando... Sí, señor, ahí está marcado. Perfecto, crack. Vale. Lo que necesito saber, Mut, es cómo se accede a las zonas de sabotaje. Muy bien, señor. Aquí hay otro, tíos. Aquí hay otro. ¿Dónde está? Ahí está. Que no te vea, Mut. Joder, cómo está ahí escondido el capullo, ¿eh? Vale, por aquí en el centro no hay nada. Vamos a hacer escaneos de vez en cuando, tíos. Perdonadme si no leo el chat. Pero es que estoy en un sin vivir. Vosotros me comprendéis, ¿verdad? Vale, ahora que estoy con Mut aquí, estoy viendo si es que hay que subir alguna parte o algo, pero es que no veo nada donde haya que subir. O sea que el sabotaje, en todo caso, sería en esa zona, tíos. O sea, es que no hay otra, macho. Por aquí arriba no se puede subir, no hay ninguna zona a la que acceder, creo. A ver, no será que haya que acceder aquí arriba, pero es que esa puerta parece que está cerrada. No sé. Batería baja. Vuelve, Mutanda. Bueno, vamos a ver en el mapa de todas formas. Lo mejor es ver el mapa, a ver si nos da alguna pista. ¿Esto qué es? Sabotaje. Pues está claro que aquí hay una zona de sabotaje, tíos. O sea que... Debe haber alguna puerta o algo donde se pueda hacer el sabotaje. Así que vamos a ver. No sé si habrá que subir. A ver. Trampilla por arriba, nada. Pues tiene que estar por aquí, tíos. Voy a hacer otro... Siento si parezco un poco melón en la misión, pero prefiero... Vamos, es que no he jugado más que vosotros con vosotros a este juego y estoy un poco empanado, ¿vale? Pero me voy acercando a todo, por si acaso, pero vamos, aquí no hay nada que apagar y nada que encender y nada que mierdas. De hecho, me da que el sabotaje habría que hacerlo aquí y aquí no hay nada, tíos. O sea, increíble, pero cierto. ¿Qué tampoco está? No entiendo nada, tíos. A ver. ¿Y abajo? ¿Por debajo? ¿Será abajo entonces? Claro. No queda otra. Propongo bajar, señor.
Sí, tío. ¿No se te ocurre otra solución, Nomut? La verdad es que no, señor. Los datos visuales no ofrecen dudas. Eso pienso yo, tío. Que los datos no ofrecen dudas. Cuidado, señor. A la izquierda hay un blanco. 10 balas. Gracias, macho. Muy bien, chaval, así me gusta. Oye, Guille, ¿y qué tal si les atacas con el mortero? Estás como una cabra, chaval. Pues yo creo que el mortero es una buena idea, no sé. Es que siempre me estáis anulando mi personalidad. Es que es una gilipollez, ¿entiendes, Anselmo? Voy a coger el mortero ahora. ¿Melón? Bueno, bueno. Era una propuesta, joder. Hay otro señor. Ya lo sé. Y el de abajo del todo, que está aquí esperando nuestra bala existencial. Vale. Este, si se moviera un poquito, me lo podría cargar. Pero primero, vamos a por nuestro amigo. Espero que no haya ningún otro por aquí. Este estaba al fondo, al fondo, al fondo. Muy al fondo. ¿Sugieres acercarnos, Mut? Creo que sí, señor. Hay otra antena, además. Sí, la verdad es que matamos 2 pájaros de un tiro. Y si nos cargamos esta lucecita, Leré... Ahora no hay que alegrarse, Guillermín, porque vamos muy bien, ¿entiendes? Bien. Estas cajitas podrían dar munición, ¿no? Pero no. ¿Aquí hay algo? No. Aquí hay una pintada maravillosa. Muy poca disciplina veo en esta base, ¿eh? Porque hay una pintada, no sabemos. Cuidado, people. ¿Cambio arco? Sugiero que no, señor. Va altamente armado. ¿Cómo has dicho? Va armado, señor. Ah, me había perdido tu voz, hermano. No, no. Mal, chico. 9 balas, señor. Sí. ¿Qué haría este aquí en medio, tío? Vale. Tenemos una zona de sabotaje. Krakens, ¿cómo vamos? A ver... ¡Qué pesar! ¡Joseph se va! ¡Oh, Dios! Joseph se ha tenido que dejarnos, pero no pasa nada, le echaremos de menos. Bueno, vamos a ver. ¿Podríais escribir algo? Joder, no sé, algo, alguna palabra de ánimo. Me estáis viendo aquí que estoy en un sinvivir. No ponéis nada. Joder, es que creéis que llevar un canal de YouTube es fácil. No hagas el imbécil, Guille, anda, que estás a punto de entrar y todo sea que la misión se vaya a mierda por las tonterías que haces. Vamos a darnos un poquito de cera hechicera. Aquí no hay nada. Vale. Bueno, llegamos al segundo punto de sabotaje en el que vosotros me diréis que hay que sabotear, porque es que yo no lo veo. De verdad, no lo veo. Pero que hay que sabotear. ¿Dónde está el botoncito de sabotaje? ¿O es que hay que pegar aquí peñazo a todo lo que se mueve? Joder, tíos, estoy absolutamente escamado. Tenía que estar en la mesa central, aquí, pero no veo nada. No sé. A ver. Pone que está aquí, o sea, justamente aquí. Habrá que subir, tíos, a la antena. Igual hay que subir, vamos a ver. Busquemos, joder, hay bidones incluso. Qué flipe, ¿no? Bueno, pues ya que no hay enemigos, vamos a intentar descubrir si hay alguna zona de subida que no la hay. O sea, no me digáis que no tiene pelotas la cosa, o sea que tenga que buscar en internet cómo se desconecta esto. O sea, sería ya la reversa en bicicleta, vamos. Aquí nada, aquí nada. Y buscando en internet, tíos, cómo se sabotea esta mierda. Si no, os juro que cojo el móvil y vamos. Me da igual, como si pierdo 5 minutos en buscarlo. Voy a seguir matando a todos y luego ya lo único que tendremos que hacer es sabotear la antena, la señal. ¿Vale? Pero vamos, no me digáis que no tiene pelotas la cosa. Por aquí no hay nadie, por aquí voy relativamente relajado y todo sea que ahora me encuentre... Joder, qué susto. A un coleguita dando por el culito. Que todo es posible. Vale, voy a asomar por aquí, tíos, nada. Vamos a sacar a Mut. Y luego si eso... Guille, yo creo que mejor compro el No Man's Sky. Pues puede ser.
No Man's Sky está muy bien, tío. Te digo yo que... No te vas a aburrir. Eso sí, ya sabes que son naves espaciales entre sistemas. Estar continuamente recolectando recursos para poder hacer cositas. En fin, naves espaciales hostiles de vez en cuando. Yo he avanzado poco. No he comprado, vamos, he tenido una fragata con el carguero y tal, pero no he podido hacer nada más. O sea que a lo mejor más adelante hay batallas espaciales más intensas, no lo sé. Pero bueno, gráficamente está bien, tiene misioncitas, tiene de todo, en fin, bueno. Vamos a meternos por aquí en medio. Como me mate otra vez este, me cago en sus muertos, ¿no? Vale. Bueno, tíos, pues es que no hay más cera que la que arde. Me queda el pichón ese y me lo voy a cargar. O sea, ya está. Arriba. Vamos. Vamos a cargarnos a este pimpollo. A ver aquí qué hay. Vamos a repasar estas salas de control por si acaso hubiera algo. Bueno, debe ser muy difícil encontrar. A ver. ¡Ah, oh, qué bien! Menos mal, tío. Piezas electrónicas. ¿Este se saquea? No, y este tampoco. Vale. Bueno, habrá que peinar el mapa para conseguir recursos. Eso sí. Cuidado, señor. Lo veo. Lo veo, lo veo. Un momento. No hay más enemigos, por tanto estoy un poco sueltecillo de la tripa. Es broma. Eso sí, disparan rápido, ¿eh? O sea que tampoco creéis que hay que confiarse. Está moviéndose el señor. Lo veo. Ahí está, detrás. Por ahí sale. Ah, está detrás de esa valla incluso. Ahí está. Este es nuestro amigo. A la chola, a la chola. Mierda, fallo. Vale. 7 balas, señor. Vale. Creo que no hay más, Krakens. Creo que no hay más. Y ahora sí viene la parte graciosa en la que intentamos... ¿Qué pone aquí? Vehículo cerrado, vale. Vamos a saquearle, tíos. Joder, qué cara de... Malo tiene, ¿no? Vale. Creo que no hay más people. Entonces, ahora lo que hay que ver es dónde se hacen los sabotajes, que es en esas ruedas dentaditas. Vamos a hacer las ruedas dentadas, tíos. Tiki, 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 tiki. Vamos, supongo que será ahí. No hay otra... No habrá más misterio, creo yo. A ver. Este se puede saquear. Vale. Se puede usar la radio. Caca para ellos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no hay nadie. O sea, estoy más solo que la One en la base. Bueno, pues nada. Vamos a meternos aquí. Si no os juro que abro internet, esto está cerrado. ¿Esto me deja subir? No. Por aquí. Eso sí, lo más difícil está hecho. Y lo más fácil, lo más pelotudo, tío, te lleva mogollón de tiempo. Es increíble, pero cierto. Vale. Este ya habíamos entrado, creo. Por fin. Esconderse. Ah, qué gracioso. Muy bien, muy bien. Estupendo. Vale, para esconderse hay botón. Pero para sabotear no hay botón. Esto se puede... No. Dios, no me digáis que no tiene pelotas la cosa. Voy a seguir andando por la base. Pero bueno. A ver. Es que estoy hasta las pelotas de los juegos shooters. Ya, tío, te entiendo. Tanto juego shooter es un poco pesado. Por eso yo intento meter un poquito de todo en el canal, ¿sabes? Intentar meter un poquito No Man's Sky, Need for Speed, en fin. Tampoco que tengamos tanta variedad, pero algo se puede hacer, está claro. Vamos a la tercera base, como dicen en béisbol. Que estamos en la parte más fácil, se supone. A ver. ¿Aquí hay algo? Simplemente para esconderse. Saquear. Nada, piezas mecánicas. Pero ¿cómo saboteamos la mierda de las antenas, tíos? Vehículo cerrado. Bueno, pues nada. Divertidísimo. Al final tengo que buscarlo en internet, macho. Esto tampoco. Esto está cerrado. A ver, vamos a ver. Sabotaje. Vale, pero es que, vamos,
Me pone sabotaje, por ejemplo, ahora que estoy aquí. Aquí me pone sabotaje. Ya, tío. Pero es que... pone sabotaje y cómo saboteo yo. Vamos a ver. Acabo de encender. ¿Esta es la radio donde hay que sabotear o qué? Lo he cerrado. Qué bien. Qué bien. Y qué bien. ¿Y qué pasa con esto, tío? Sabotaje. Pero ya está, ¿no? ¿Qué más hay que sabotear? No entiendo qué hay que hacer, tíos. Voy a tener que meterme en internet para saber qué carajo hay que hacer. Voy a subir de todas formas la siguiente. Pero vamos, no hay mucho más, ¿eh? Voy a aprovechar, como tengo que peinar el mapa para coger recursos y tal, bueno, pues ya que estoy, cuidado porque todo sea que hay algún mamonachi por aquí dentro y la liemos. Estas puertas que no se puedan abrir me tocan un poco las pelotillas, eso es verdad. Vale, esto nada. Pues nada, es lo que hay. Mantén no sé qué, no sé cuánto. Si no consigo desentrañar el misterio de la misión, que por cierto nos ha costado 4 intentos, me meto en internet, pero con un par de pelotas. ¿No os creéis que me... vamos, no os creéis que me va a doler el cuerpo por meterme en internet? Esto no lo hemos peinado por si hay algún recurso, creo. Vale, esto está limpio. Pim, pam, pum. Aquí no hay nada. No hay recursos porque estoy sin pasta prácticamente para comprar nada en la base, comprendéis, ¿no? Estos camastros. Yo cuando hice el servicio militar, las cosas eran muy similares a esta. Cazo de servicio militar, tío. Vale. Bueno, pues nada. Nos metemos aquí y si no encuentro... por cierto, mira, por ejemplo, voy a marcar aquí el punto de sabotaje, que es este, lo marco. A ver, ¿qué me pone? 15 metros. Me pone que está ahí, ¿eh? Ya me he marcado que está aquí. ¿Y qué? ¿Qué de qué? No será un bug de la misión, tíos. A ver. Nada, 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 tíos. ¿Que voy a tenerme que en internet? Bueno, pues nada. Así dejanse un poquito, tampoco está tan mal. No vamos a estar aquí dando vueltas hasta el infinito y más allá. Bueno, ¿verdad que sí? All this is... Say this man. Vamos a ver. Voy a poner misión. Sabotaje. Sniper 3. Sniper 3. Que no sé qué coño hay que hacer, tío. Sniper 3. Misión. Sabotaje. Antenas. A ver si me sale algo. Vamos a estar aquí en plan... es que además no podemos pasar de la siguiente misión. Sniper... vale, aquí está. Acabo de verlo. Sniper Guys Reposition Society Cutoff Mission. Pues hay que, hay que ponerse delante de los bichos. O sea, que lo estoy haciendo bien. Estoy viendo un vídeo de un colega que está haciendo la misión y se ha hecho exactamente lo mismo que yo. Y se está acercando, ahora os lo enseño, a una zona donde hay que poner... hace el mismo reconocimiento aéreo que yo. Vale. Aquí está. A ver. Vale. Vale. Ya está. Acabo de ver. Pero no sé por qué a mí no se me activa la función. Es esto. Este. Este bicho. Aquí es donde se tendría que poner el cacharraco, tíos. ¿Qué os parece? Y sin embargo, no se activa. ¿A qué mola? Claro, digo, es imposible que sea tan difícil. Pues es que hay que meter aquí la tablet. ¿Y cómo metemos la tablet? Piedrecita, no sé qué, gilipollez por aquí. Veis que no tiene pelotas la cosa, tío. No, que no me deja meter la tablet, tíos. Maravillosísima misión. Esto es para... Estabas corriendo, ¿qué tal, Axel? Bueno, pues nada. Que no es tan complicado, lógicamente. Lo que pasa es que no me deja... a ver cómo ha hecho el tío, a ver cómo ha activado la tablet, a ver si aparece en el vídeo. No tenía por qué, pero bueno. A ver. Nada, 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 nada. Tiene que estar activado, tíos. El tío no se ha cargado en la misión. No os puedo enseñar el vídeo, no pasa nada. El tío no se ha cargado a los científicos. Pero no sé si habrá cogido algo de otro sitio. A ver. No, no, lo hace con su...
Dame un segundito, voy a echar hacia atrás a ver si hay alguna. Si no, tenemos que reintentar la misión, pero tú imagínate ahora volver a hacer la misión, tíos. O sea, es que lo puedes flipar. No hay que hacer nada, tío. Posiblemente un bug de la misión. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha gustado el tema? Pues que no hay otra forma de hacerlo, tíos. O sea, nada, 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 nada. Por mucho que le dé a las teclas. A ver. Nada, es el dron. Pues bueno, pues muy bien, pues maravilloso, pues me encanta esto. Ah, no podemos hacer nada, tíos. Reanudar, menú principal. O sea, flipas. Bueno, por lo menos está hecha. O sea que... ¿Cuánto llevamos de misión, Mut? 1:20, señor. Bueno, también estamos en tiempo, la hemos hecho. Lo que pasa es que ahora, si tengo yo que meterme offline para completarla, me toca las pelotacas. Entonces os propongo una cosa. Os propongo one thing. A ver si me la ha cogido o no. La estará cargando. Vamos a intentar hacerla otra vez. Vamos a meternos. Sí, ya, la he iniciado, tío. No queda otra. Lo que pasa es que quería avanzar y hacer en el mismo gameplay esta misión y la siguiente si fuera posible. Asqueroso. Joder, tío. Me toca las pelotas estas cosillas. Además, tarda en cargar 1.5 huevos, ¿eh? O sea, no os lo podéis imaginar. Pero bueno. Bueno, crackers. Joder. Aquí son las 12:23. Sobre lo que estaba contando LOL, de que está hasta las pelotas de los juegos shooters, es por eso por lo que no solamente yo estoy intentando, no estoy completando tiempo. Si no la volvemos a hacer, cortamos aquí y ya está, tíos. Tampoco vamos a estar haciendo el pollis aquí. Pero os decía sobre eso de los shooters, que es verdad porque es, por ejemplo, otros canales en los que es todo Fortnite, o todo Minecraft, o todo tal, ¿no? Entonces, bueno, son juegos especializados o canales especializados, que está bien, pero yo necesito un poco de variedad, tío. Crear un canal en el que, si la gente se enchufa para verte, como yo haría con otro colega, que te dé un poquito de variedad, ¿no? No está siempre. Y eso que en este canal, está mal que yo lo diga, porque hemos metido Titanfall 2, pero a saco. O sea, estaba yo aquí emocionado y vamos, he metido Titanfall que te cagas. Así que nada, tío. Asquerosazo. Bueno, ahí seguimos, tíos. Aguantad 5 minutitos más y le damos a la siguiente misión en cuanto esté cargando. Vamos a probar, como ya sé lo que hay que hacer, nos metemos arriba, escaneamos, pum, 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 pum. Y lo que voy a hacer es intentar meterme en la antena de arriba, a ver si funciona. Antes de cagarla. Y ya está. A lo mejor ha sido un bug de la misión, tíos. Yo qué sé. No lo sé, ¿no? O sea, la gente es chumma. Es muy grato estar de azotes. Y a beber. Que llevo mucho sin beber. Tarda en cargar la misión 1.5 huevos, ¿eh? 1.5 huevos y 2 huevos y medio. Menos mal que estoy... ¡Adiós, LOL! Es un placer haberte tenido aquí, chaval. Y Axel, Ariel también se tiene que ir a comer. ¿Vais todos a comer? ¿Tenéis la manía de comer? ¡Qué ascazo! Yo no como, tíos. Yo ni como, ni duermo, ni defeco, ni nada. ¡Qué asqueroso soy! Pulsa 2 veces para seleccionar el arma de mano. ¡Anda! Ahora me acabo de enterar de que la pistola se puede seleccionar con la... dándole 2 veces. Da booty. Bueno, si terminas de cargar, por favor, gracias. Es que yo quisiera irme a dormir también, ¿sabéis? ¿Qué pasa, Angel? Ángel, que se acerca a vernos. Bueno, chaval, te has perdido 1.5 horas en la que por fin he conseguido hacer una misión y cuando estábamos intentando sabotear las puñeteras antenas, no sale la mierda de la tablet. Te pongo al día. No pasa nada. Después de esta carga de 2 horas del juego, que lleva cargando aquí 10 minutos, por fin, colega. Hasta luego, Lucas. Bueno, vamos a ver. Vamos a coger las armas. Pues nada. Yo no tengo otra cosa que hacer, o sea que aquí me quedo con vosotros porque sois mi familia. A ver, una cosita sí voy a hacer. La verdad es que tirar con el arco es bastante complicado, tíos. El AK-47 está todavía aquí bloqueado. Por lo menos tengo 1.035 monedas, menos mal. Vamos a coger balas, que esta es otra. Tampoco te gastes todo en este arma, colega. Vamos a comprar aquí cargadores, 12, 13, 14, 15, pim, pam, pum. 500 pavos. Vale. Me quedan 235. Pues. Munición. No, 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 munición, no. Melón. Vamos a coger.
Botiquín, chaval, que estás muy empanado. Vale, ahora ya no lo puedes comprar. Paquete de adrenalina, por lo menos adrenalina, coste total 125. Venga, vale. Anda, que mira que no comprar botiquín. Yo aquí comprando pilas alcalinas y no compro armas. Qué bien. Bueno, y ahora viaje rápido, supongo. A ver. Sí, efectivamente. Viaje rápido. Y aquí está el puesto avanzado. Y esto que es un coleccionable. Caca de la vaca. Lo único que habrá que hacer de todas formas es activar la misión. Dejadme que la active aquí en el panel de controlaco. O sea, lo que debería haber pasado antes es esto. Conectar, que este saque el bicho ese y ya está. Eso es lo que tenía que haber pasado. Dos pájaros. A ver si podremos hacer... Claro, es que esa está hecha, ¿no? A ver, dos pájaros, tal. Enterradores. No sé si fuera que los separadores están tomando. Esta ya la hicimos. Y esta es la que hicimos también. O sea, que es que nos queda solamente la última, tío. Venga. ¿Veis? Se ha guardado, ¿eh? Queda claro, ¿no? Se ha guardado la tablet. Joder, tío. Venga. Viaje rápido. Vamos a hacer la misión rápido. ¿Cuánto me queda? Venga. Vamos a probar otra vez. Joder. A comer, Chuguille, te mando a Macri, te los mata a todos. No me mandes a Macri ni me mandes a nadie. Que aquí tenemos ya. Cuéntenos una historia, señor Guillermo. Don Guillermo, mátelos con sus poderes. Te voy a contar una historia de miedo. Va, ahí voy. Como la que conté ayer, que por cierto estaba pensando, digo, anda, que contar tú que en MediaMarkt la metieron doblada. ¿Cómo te pasas? No pasa nada. Bueno, vamos allá. Vamos a intentarlo otra vez. Iba a contar una historia, pero no sé si es bueno contarla o no. Bueno, no es una historia. Son noticias que escucho o que leo más bien en internet. Algunas me dejan bastante cari acontecido, circunspecto, meditativo, meditabundo, quieto. Ahora os la cuento. La verdad es que uno lee las noticias en el mundo y se queda flipando. Vale. Bueno, vamos a hacer un reconocimiento con... No, desde aquí no. Vuelve. Si vuelves muy cerca de las parabólicas, señal por interferir con la frecuencia. Vale. Menos mal que acabo de leer al colega que dice no vueles muy cerca de las parabólicas porque entonces te lo cargas. Y yo, menos mal que acabo de leerlo. Claro, no hay nada como leer las instrucciones antes de empezar. Mantener y paralizar un ataque cuerpo a cuerpo o saltar. Anda, amigo. O sea que si mantengo RT, realizas un ataque cuerpo a cuerpo o saltar. Vale. Entonces, que aquí en el caso RT es disparar. O sea que no me apetece ahora mismo disparar al aire porque no. Vale, desde aquí... Pues sí que se cansa rápido este colega. Venga, hombre. Te pesa el culo, joder. Vamos, Mut. Muy bien, señor. Volvemos a empezar, señor. Sí, bueno, volvemos a empezar porque estamos en el shooter Candy Morning, pero bueno. A ver. Vamos. Que nos pesa el culo. En la mili. Os voy a contar historias de la mili, tío. Había una película que se llamaba Historias de la puta mili. No quiero ser maleducado, es que se llama así la película. A ver, ¿qué quieres que os diga? Si queréis os cuento mi servicio militar, que es... bueno... ¡Cuéntalo, hombre! ¡Cuéntalo! No me piques. Bueno, venga, lo cuento. Yo hice el servicio militar, bueno, yo con mi hermano lo hicimos el servicio militar en el Estado Mayor del Ejército. Sí, en el Estado Mayor del Ejército. No voy a hablar ni bien ni mal del Ejército, ¿eh? O sea, cada uno, cada institución y tal, es la que es, y punto pelotaca. Pero bueno, hasta cierto punto tuvimos suerte porque lo hicimos en el Estado Mayor del Ejército y la verdad es que, joder, me encontré de todos, tío. De todo. O sea, gente maja, auténticos impresentables. Bueno, como en todos lados. Pero la verdad es que, bueno, tuvimos un servicio militar bastante aceptable. Además, nos libramos... Había dos... joder, estoy contando historias de la mili, tío. Es que de verdad, si me escucho a mí mismo, lo flipo. Batería baja, señor. Vale. Sigue. No te acerques mucho a las... a los chorizotes estos. Por favor, gracias. Vale. Bueno, pues había dos compañías. La compañía de cuartel general, que es donde estábamos Menón y yo. Y la compañía de batallón, que se llamaba. Que esos, los de batallón, chupaban. No es nada malo. Digo, chupaban de pringaban. Bueno, no me he metido una leche en el... en el tronco este, troncos. Bueno, nos salvamos de toda la mierda mierdeable del mundo mundial, tíos. No sé por qué estoy hablando de la mili. Bueno, porque es un juego de guerra, ¿vale? O sea, ¿qué queréis que os diga?
Cuando juegue a Need for Speed os contaré cuando fui campeón de la NASCAR Racing. 100 metros. Está muy lejos, señor. Además de estar lejos, se me ha ido. Vale, no pasa nada. ¿Y a este qué tal, Mut? Es posible, señor. Además está solo. Pues venga. ¿Cómo seré tan bueno, tíos? Es que soy increíble. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Habrá que saquearlo, ¿eh? Bien. Sin control de respiración. ¿Qué os parece? No me digáis que soy una maravilla. Qué pena si nos... Quería subir arriba. No vamos a subir abajo. Lo de subir arriba lo digo de broma porque muchos de mis alumnos dicen voy a subir arriba. Digo, claro. Vamos a subir abajo. Hasta luego. Me gustaría subir arriba en vez de subir abajo. ¿Qué? No, avises. ¡No avises! Dios, iba a avisar. ¡Qué drama! Vamos. Arriba. Vamos a apagar las luces de los coleguis y salimos. Aunque la verdad es que los científicos da igual que se nos queden aquí muertos de risa y de hambre. Vale. Ya está. Vamos a esperar a que salgan los científicos y nos colamos. Y mientras tanto, si encontramos algún pardillaco, vamos a probar con esta primera antena, ¿vale? Que espero que no... Vamos a marcar al otro científico que estaba por aquí. Qué rápido va el colega, ¿no? Espero que no me vea. No me vea. Ahí está el otro. Marcando. No. Quieto. No ir a avisar este melón, ¿no? ¿Qué hace? ¿Dónde vas, idiota? Vale, lo siento, pero es que creí que iba a avisar a toda la banda. Y paso. No pasa nada. Ya están aquí dentro. Me da un poco que la opcionalidad de la misión. ¿Qué tal si te levantas? No sé, si te da la gana. Muy bien. Parkour. Para abajo. Vamos. Vamos a probar a ver si efectivamente vamos a saquear primero a este. ¿Qué llevas? Hombre, un iPhone 8. ¿Qué pasa? ¿Ya nos han visto? Tú, ven para acá, anda. Aquí, quédate ahí. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, a ver, tíos, por fin. Estaba más bugueada la misión de mierda. Bueno, a ver. Te vi comenzar, pero estaba editando en plena inspiración. Bien hecho, Ángel. Mute es su mejor programación, ya te digo, tío. Mute es mi mejor creación. Bueno, eso lo dirás tú, Axelito de los pelotos. Oye, un momentito, ¿eh? Cuidado, Anselmo, cuidado con los Krakens, que son mis amigos. Bueno. Atención, 150 metros, señor. Vale. Va por vosotros, tíos. Fijaos, ¿eh? Qué maestría, fijaos. Ahí. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Toc, toc? Pues no, no hay nadie ahí. Hay otro a la izquierda, señor. Ya lo veo. A ver si puedo subir y darle. ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡He hecho el idiota! Oh, no puede ser. Tíos, no me digas nada, Ángel, no me digáis nada, tíos, cargar punto de control. Joder, ¿cómo es posible, tío? Digo, bueno, me asomo y le doy. ¡Anda! Con lo bien que iba, tío, estaba magistral, estaba ya aquí en plan, Dios, la que he montado ahí, la he liado parda. Rasca, por gilipollas. No pasa nada, me queda media hora de... Me queda media hora de directo, tíos. Qué ascazo, por favor. Bueno. Por cierto, hoy es viernes, ¿no? Sí. No, ya es sábado porque aquí ya han pasado las 12 de la noche. Bueno, pues entonces, deciros que... Ah, muy bien. Perfecto. Muy bien. Ya está esto conectado, ya está esto hecho. Lo más que me pone el punto de control, tíos, que si no... Con cuidado ahora, ¿eh? Qué pena que nuestro amigo no esté ahí en plan haciendo el flyer. Oye, no me digas que me va a volver a hacer lo mismo, no me lo puedo creer. O es que ya estaba... Vamos a suponer que ya estaba hackeado.
pero no creo que me vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, una de tres. Venga. Vamos a intentar cargarnos a los otros dos. Espero que no haya problemas con el programita de las narices, porque, tíos, vosotros sabéis que esto es muy cansado. A ver. ¿Qué os jugáis a que lo mato a través de la tumba? Pues no, no lo matan. Qué chulo soy. Uy, va. Dos. Tres. Joder, cuatro. Qué triste, ¿no? Quieto. ¿Dónde estás? Ahí. ¿Escondido? Ah, está ahí detrás. ¿A qué le doy? Venga, anda. 50 metros. Ni te muevas, ni respires. Nada, no le voy a dar. Subo un poquito. Venga. Opening fire. Bueno, y ahora aquí estará nuestro amigo del mortero. Tranquilidad. Ya veréis cómo la vamos a liar. La verdad es que no debería haber hecho eso. Lo sé. No me regañéis. A ver. Adrenalina a saco. Y ahí vienen nuestros amigos. Oh, 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 oh. Oh, Dios. Ya estamos cagándola un poco, Guille. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Guillermito, que están ahí. Ya ves. 1, 2, 2 y 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Me he quedado sin munición. Vale, vale. Venga, voy con calma. Venga. Sí, es que llevo una hora y media, tíos. Esto es desesperante. La había hecho, pero no pasa nada. Esto es para poner una prueba. Es el motivo de culpa de que lo matara. Te voy a dar, chaval. Joder, tíos. Venga, va. Os juro que la hago. De todas formas, ahora, no sé si funciona o no. Bueno, se supone que sí, porque esa ya estaba neutralizada. Os juro que lo hago. 1.37, aguantad. Aguantad un poco más. Es una orden. Es que tenemos que comer y tal. ¡Que no! Aquí no come nadie hasta que yo no haga la misión y me quedan 20 minutos. Y hasta luego, Lucas. ¿Qué pasa? Puede esperar la comida al Rubius y la madre que lo parió. Bueno, ahora sí, venga, despacito. Guille, tío, hagas el melón. Venga, ahora despacito. Guille, tienes que hacerla. Tienes que hacerla. Vamos a hacerla bien. Mut, vamos. Muy bien, señor. Además, estoy sin botiquín. Mal que tengo balas. Aunque del arma secundaria, o de lo que ha costado en sacar aquí la imagen. Vale, ese está. A ver si estaba este nuestro amigo que estaba por aquí detrás. No. Por aquí no hay ninguno. Perfecto. Sigamos escaneando. Por aquí tampoco. Vale, si volamos cerca de las antenas, las interferencias nos molestan. Por aquí tampoco hay. Ahí estará el del morterito de las pelotitas. Marcado. ¿Qué más? Por ahí no hay nada. Yo quiero un dron como esto. Estará en Amazon un bicho de estos. Me vendría muy bien. El de la entrada también está marcado. Sube un poco, Mut. Subiendo, señor. Ese también está marcado. No os preocupéis que lo hago. Me da tiempo, ¿eh? Os lo digo en serio. Ya está hecha, pero... Mira, así le viene bien Ángel porque así ve a un Kraken en absoluto y riguroso directo. Bueno, entonces yo propongo bajar por aquí y empezar a matar patos poquito a poco. Vale. Ahora sí tengo un poquito una presión sanguínea. 100 metros. Pero es que hay otro pato allí, tíos. ¿Qué hacemos? ¿Le damos? Joder, qué fuerte, qué bueno soy. Y este ni se ha coscado de nada, tronco. Atención. 100 metros. No veo muy bien, pero creo que ese va a la chola. Ya no tienes que ir al dentista. ¿Ves? Te he solucionado el problema. ¿Ya está? Yo voy solucionándole la vida a la gente, ¿no comprendéis? Es que me duele una muela, tengo que ir a dentista porque mi dolor muela.
¿Qué te saco las muelas? No hay problema. Pero es que comprender que vosotros de tener un sistema un poco bestia... ¿Qué va a ser bestia, joder? Es un sistema infalible. Es un sistema que además no tiene dolor. No sientes nada. 80 metros. Mantenemos 100, ¿vale, Mut? Sí, señor. Pero desde aquí no. Iba a disparar desde ahí y va a ser muy chulo. Pero me vais a decir, Guille, cuando te quedan 20 minutos de retransmisao, no es plan. Y yo os daría toda la razón. Me queda un poco Mut eso, ¿no? Creo que sí, señor. Vale, vamos a intentar levantarnos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, chaval. Muy bien. Esos del fondo me preocupan. Pero bueno, para después. Ahí hay otro. Me lo acaba de marcar de chiripa, ¿eh, tíos? Increíble. ¿Mut? Sí, señor. Hala, machote. Asegúrame el terreno. Muy bien, señor. Marcando blanco, señor. Vale, no pases cerca de las antenas. Mut, sube un poquito más. Por esta parte no hay nada. Rodeamos. Lo que habrá dentro posiblemente sea un científico. Vale. Los que estaban marcados están ahí. Estos tres vienen después, ¿eh, tíos? ¿Creéis que no dará tiempo en 20 minutos? Complicado, ¿eh? Pero vamos a intentarlo, chavales. Mut, vuelve, que no tenemos tiempo. Muy bien, señor. 18 minutos para completar la misión, señor. Joder, pues vaya plan. Vale. Pues entonces, despacito y buena letra. Vísteme despacio que tengo prisa. Está dentro. Y creo que es un científico. Como ya los científicos nos dan un poco lo mismo, ¿verdad, chicos? Va a ser que nos lo vamos a cargar. Fuera. Vale. Cuidado ahora. Vale. Bien. Entremos. Con calma. ¿Tenemos munición, Mut? Sí, señor. Vale. Vale, es un científico. Y es otro científico. No pasa nada. Se asustan y fuera. Ahí está nuestra segunda antena. Vale. Perfecto. Estupendo. Estás haciendo de maravilla. Perfecto. Estos científicos ni se coscan de que estamos aquí. Son gilipollas del culo. Vale. No vamos... Lo siento, chicos. Sé que es un poco bestia, pero ya que nos hemos cargado a unos y dejamos a estos... Pueden delatarnos, ¿comprendéis? Tiempo restante, 98, 97. Vale. Ahora sí que empieza lo gracioso del tema. Vamos, 90 segundos. Vamos. Esto es lo que falló en la primera misión, ¿os acordáis? Vamos, chiquitín, te da tiempo. No tengas miedo, chaval. Vamos. Tranquilidad. Got it. Vale. Vamos, chaval. Joder, cómo se cansa. Espero que este sea el objetivo al que tengo que ir, porque de verdad os digo, de verdad os cuento que... Joder, pero tío. 38, 37, 36. Vamos, hombre. Está arriba. No me jorobes. 30. No lo hago ni de coña, tíos. Vamos, corre. 19, 18. Qué va, tíos, es imposible. Qué bien, ¿no? En esta misión
Me estoy luciendo que te cagas. 7, 6, vamos a coger por lo menos esto. 3, 2, 1, bienes comerciales. 0, ¿y qué? Ahí viene. ¡Mierda! Han cortado la señal. Ya, tío, ¿pero qué quieres que haga, macho? No estoy preparado para estas cosas. Joder, es mi Splinter Cell totalmente, tío. Es un Splinter Cell. Ay. Axel, me estás buscando y me vais a encontrar. Eso de que soy más aburrido que el Mood. Es un hecho. A ver, mierda, intenta no sé qué, espera, te mando la posición. Vale, en camino. Y ahora corremos, como alma que lleva el diablo, pasamos de nuestros amigos y vamos directamente a la posición. 110 segundos, normal que dan segundas oportunidades, tío, porque si no... Ya jamás iba hacia el otro lado, pero ese periodo de tiempo, digo, pero no habrá que hacer la tercera señal que me queda por quitarla. No, 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 no. Vete directamente, Guillermín, que no te da tiempo. Meloncín. Vale, nada por aquí. No hay salida, Guillermito. Joder, qué drama. Vamos, vamos, tío. Vamos por aquí. Más se cansa. ¿Por qué se cansa este? 80 segundos. ¿Pero qué derecho tiene a cansarse cuando está el mundo en peligro? ¿Tendré que bajar por el tejado? Ya no voy a bajar otra vez ahí. Imagino que voy a bajar por el tejado porque es donde está el ascensor. Voy a hacer que este se meta un chute adrenalina. Vamos, tío. ¡Corre! ¡Te pesa el culo, cojones! Cuidado ahora, ¿eh? Que por aquí puede haber people. Normal que teníamos el punto de control, tío. Es que si no... Vale. ¡Oh! Oh. Bueno. Creí que me metía un piñaco. ¡Ostras! Pero, ¿por qué no han disparado? No me lo puedo creer. Yo cambiando, nada, cargar el punto de control, menos mal, tíos. Es increíble, ¿eh? Es acojonante, tío. No fallamos la misión ni de coña. Ya la tenemos hecha porque hay un punto de control. Pero, tíos, estoy disparando y no dispara. Esto es. Tenía munición, ¿no? A ver, voy a mirar a ver si tengo munición. Creo que sí. Es que si no me acerco por detrás y les hago un cuchillazo en el cuello, tío. La verdad es que vaya directo, que me está saliendo más cachondo. Esto es mejor contar mis historias de la mili, que por cierto he contado nada, he contado una mierda. Os voy a contar ahora, mira, mientras llego, os voy a contar una cosa muy graciosa, os va a encantar. Resulta que dentro del cuartel general, vamos a ver, teníamos nuestras dependencias, las de la tropa, entre comillas. A ver... ¿Por qué no se pone este...? ¿Por qué no se pone la adrenalina, tío? Joder. Bueno, venga, corriendo. Voy a cambiar a arma secundaria. A ver, que tengo 12 balas. Bueno, arma principal, venga, ¿qué más me da? Yo, con tal de matar, me da igual. Bueno, ya sé que no me caigo cuando resbalo. Bueno, pues mientras llego, en plan salvando al mundo, teníamos nuestras dependencias con un servicio de peluquería para la tropa, pero dentro del Estado Mayor, que es el Palacio de Buenavista, aquí al lado de la Plaza de Cibeles en Madrid, pues teníamos una peluquería, había una peluquería para, bueno, oficiales y mandos y tal, ¿no? Quieto. Desde aquí les voy a pegar el tiro, claro, como podéis imaginar. 50 metros, pues 50 metros. Primero uno y dos. No. Se mueve. Dos. Ahora sí. Y tres. Uy, creí que el flexo de Pixar era un arma. Me queda tiempo. ¡Dios! Objetivo cumplido. ¿Y ahora qué? Vale, ahora corre el siguiente plato para poder salir de ahí cagando leches. Sí, pero un momentito. ¡Ostras! ¿Qué pasa? Yo primero saqueo, tío, es que no tenemos un puñetero duro. Y en la siguiente me veo que nos vamos a sudar tinta china. A este también lo voy a saquear, vamos. Bien, bienes comerciales. ¡Me gusta! Dos balas, señor. Este se ha quedado ahí haciendo el flyer. Pues te voy a saquear mientras me haces el baile del... Mira. Es un rapero de moda. Vale. Y ahora
Intentamos salir, pero claro, no para matarnos, ¿eh? No es plan. Cuidado ahora, tíos, porque la cuestión está en que hay que subir, porque por aquí no vamos a poder ir. Vamos, 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 vamos. Debería haber alguna caja de munición, pero paso, porque ya llevamos casi las 2 horas de retransmisión. Cuidado aquí, chaval. Joder, con los flexos. Que yuyu dan, joder. Vale. Hola. Venga. Has caído bien. Por aquí no hay nada. Tú también me has caído bien. Tranquilidad, tranquilidad. Saqueamos piezas electrónicas. Aquí no hay nada, chicos. Vamos a tener que pirarnos.com. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Un momentito, joder. El perímetro de perímetro. ¿Qué perímetro ni qué? Están todos arriba, tío. Vale. O sea, ¿que habrá que llamar aquí a nuestro ascensor para subir o qué? A ver. No. ¿Y dentro? Este para bajar. Ya está. Cuidado, Cuidado. Cuidado, que aquí venía uno, ya sabéis. Dos. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh, qué malotes sois! Un poquito más, un poquito más. ¡Ay! ¡Bien! Había más, ¿no? Creo que sí, señor. Vamos. Tómate todo lo que tenga, las pastillas y la madre que lo parió, que no podemos empezar otra vez, tío. ¡Opa! Aquí hay uno, aquí hay uno. Recarga rápido. Vamos a quemar ropa. ¡No! ¡Ah! ¡Dios mío! Carga rápido, carga rápido. Me ha dolido hasta a mí, colega. Madre mía de mi alma. Dios, contaba los sábados con hamburguesas. ¿Contaba los sábados con hamburguesas? Sí, sí. Bueno, unas hamburguesas de puta madre. Muere con sus poderes de Dios. Ahí voy a mantenerme. El juego me trolea. Algunos cuarteles contaban las semanas que le quedaban para irse a casa con hamburguesas porque solo comían hamburguesas los sábados. Sí, la mierda. En mi caso no, tío. Porque los roba las armas a los enemigos. Ya, tío. Debería, pero es que me gustan mucho mis armas porque es que les tengo mucho cariño, tío. Axel, tú compréndelo. Bueno, estamos aquí. Vamos a bajar. Que al final, como veis, me da tiempo a cargarme a todo el mundo. Mira, lo que sí puedo hacer por el tema de la munición. Anda, que ya nos han quitado las armas de los bichos. Anda, que iba a cogerlas. Vale. Es que así mucho más emocionante. No, no, las, no les cojo las armas, no por nada, sino porque... normalmente el arma secundaria que tengo, esta, me gusta mucho y es mucho más estable. ¿Vale? Uno. Dos. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis una cosa, tíos? Acabo de pillar. ¿Alguien más? ¿No? Pues yo me chuto. Recargo. ¿No hay nadie más? Mut. Voy a ver, señor. Es que justamente, como no estoy acostumbrado a jugar... Vale. Subiendo. Sube, Mut. Perfecto. Los cuervecitos... ¿Parece que está limpio el perímetro, Mut? Parece que sí, señor. Es seguro salir, señor. Vale, me has marcado esos dos. Perfecto. Bueno, pues oye, no está tan mal. Voy a comprobar que está todo en orden, señor. Vale, pero vamos. Está todo ya prácticamente hecho, tío. Ahí tenemos la tercera base. Fuchi, 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 fuchi. Un momentito, colegas. Que estoy con Mut, perdonadme. Tiempo de juego, Mut. Quedan 6 minutos, señor. Vale. Redirige la antena parabólica número 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Tranquilo, si estáis en el otro lado, joder. Cambiar. Vamos a cambiar. Vale. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos 40 balas. Y si nos asomamos... Ah... a saquear, tíos. Esto no lo he saqueado, ¿no? No me queda mucho tiempo de gameplay, ¿eh? O sea, al final vamos a ir por P.
pelitos marraneros. Este ya estaba, vale. Es que, tíos, estoy ya tan nerviosaco que de verdad. Como sé que por aquí no hay nadie, vamos a ver si podemos descolgarnos o si habrá que... Podríamos hacer rappel desde ahí al fondo, pero hay unas escaleracas. Al menos es lo que nos ha enseñado Mood. 5 minutos. Vamos por aquí. Vamos, chiquitín. Tú puedes. You can do it. Están ahí abajo esperándome. Sí. Aquí tengo aquí un capullo aquí abajo. Que si pudiera cargármelo sería maravillosísimo. Está por ahí al fondo. Bueno. Venga, sube. Sube. Vale, bajamos. Vamos, que me quedan 4 minutos, chavales. Lo podemos hacer. A la 17ª va la vencida, joder. Todos los gamers tienen sus fallitos, ¿eh? No me vengáis con... No me seáis especialitos, que no es plan. No me digáis que no hago los... Además, no he contado lo de la peluquería. Recordadme que en el siguiente directo cuente lo de la peluquería y más cositas que os vais a deshuevar. Algunas podré contarlas, otras no. Porque incluso incluyen información... Y no es broma. Información... Información privilegiada, no es broma. Trabajar en el Estado Mayor del Ejército. Me pueden acusar de alta traición. Estoy en la reserva. No es broma, pichones. El que se crea que es broma se equivoca. Pero no voy a contar esas historias. Voy a contar las que se pueden contar. ¿Qué pasa? No te me pongas nervioso. Si te voy a estampar 2 balas en la chola, joder. Me da pena acabar los directos, tíos. Lo juro. Está a la izquierda, señor. Ah, sí. ¿Qué hay a la izquierda? Ajá. Muy bien. Gracias, Mood. Cuidado, señor. Hay otro, joder, hay otro. Viene. Ah, qué asqueroso. Último chute. ¡Oh! Asqueroso. Vamos, tómate las pastillas rápido, capullo. Ahí está el otro. ¿Creéis que lo hacemos o qué? No lo hacemos. Sí, yo creo que sí. 2 de tirón. Logro desbloqueado. Colador. Yo soy así, hermanos. Le he atravesado toda la caja torácica y me he cargado al colega del fondo. Y ahora vamos a sabotear la mierda de la antenaca, si es posible. A ver un momentito. Que esta zona no está explorada. Vale. Por aquí no se ve nada. Vamos a ver. Calma, Guille. Calma, que te da tiempo. Calma, chaval. ¿Esto qué es? Tienes comerciales. Pero ¿dónde está la mierda del sabotaje de la antena? Si buple. A ver, no te ponga nervioso, Guille. Tienes tiempo de sobra. En cuanto veas una mesa con el slot, lo clavas. Y con cuidado que esta zona no está descubierta, pichonibus. Esta no es. Joder, de verdad, tíos, qué drama. Vamos, 2 de 3. Tiempo, Mood. Estamos casi fuera, señor. Un momentito más. Quiero completar la misión con mis queridos compis. Y dejándose like, cabrones. Joder, no tengo tiempo y yo me dedico a saquear. Es que de verdad, tíos, soy un drama, lo sé. Vale, aquí no hay nada. Está en el edificio de la antena, lo sé. No me pongáis nervioso, ahí está nuestro vehículo de salida. ¿Algún científico pirado? No, vamos. De ese like, ese compartizado. Ah. Anselmo, ¿cuál es su trabajo? ¿El mío o el de Anselmo, Axel? Mood, es como si le sacas el ordenador del coche fantástico y lo haces portátil. Lo voy a tener por ahí escondido. ¿Qué pasa? ¿Le perdonamos la vida? Sí. No hay que ser crueles, ni siquiera en los videojuegos. Sal. ¡Chavales! ¡Vehículo cerrado! ¡Me cago en tus muertos! Salgamos de la zona de la misión.
Extracción, señor. Lo sé. Salimos. Krakens, ha sido un placer estar con vosotros, tíos. Ha sido un auténtico honor. Y ya jugaremos al For Honor. Todo sea que ahora me pega un peñazo. Creo que por ahí no es, señor. Joder, ahora no me pongas nervioso tú. Coño, ahora que hemos hecho la misión, hemos hecho lo más difícil, lo más asqueroso, y este no sube por aquí. ¿Qué pasa? ¿Que por una zona sí entra y por otras no? ¿Y por qué me abrís por aquí un huequito? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Me podéis explicar esta razón por la que hay un hueco ahí y no puedo bajar? Capullos. A ver si me estoy dando la vuelta del siglo. Si no, os despido... Pero es que quiero completarla, tíos. Ah, por aquí. ¡Misión cumplida! Yes, ¡qué buenos somos! Justamente en 2 horas de gameplay, ¿eh? No me digáis que no mola el patinazo total. ¿Qué hay sobre Robert? Ya a mí que me importa lo que es sobre Robert, tío. ¿Krakens? Ha costado. No me digáis que no. Pero la misión de Sniper Free está cumplida y yo soy vuestro hombre. Ha sido un placer estar con vosotros, lo digo en serio. Oye, que no se me olvide, el próximo día me lo ponéis en el chat, va en serio, que os cuente la historia del peluquero de la mini. Los secretos oficiales no, y os aseguro que... En fin, no voy a hablar, no me vais a lograr sacar información, pero os aseguro que sería muy divertida, pero no es plan de decirlo ahora, cracks. Os quiero, gracias a todos, Nidia, Axel, Dan... sigo con lo mío, gracias Axel, por supuesto Brian, que está por ahí, por supuesto LOL, por supuesto Subo, por supuesto Josep, por supuesto todos, tíos, o sea que somos pocos, tampoco somos 200, como se me escape alguien, José, que estaba, Eduardo Blajes también, chaval, gracias, Ariel, que no sé si se le he dicho, James, que estaba por ahí, Rod, al principio, a todos, os quiero, menos que a mí. Nos vemos muy pronto, posiblemente mañana. Y tenemos For Honor y Doom para darle cera. Nos vemos en Mutantex.online, porque ahí es donde voy a dejar todos mis comentarios y todas las cositas guapas que nos gustan. Hasta entonces, os quiero. Mantengo la pose, ¿eh? Tranquilidad. Así. Es que tengo que esperar un poco, porque tarda en conectar, ¿sabéis? Desconectar. Así. Adiós. Hasta luego.